Hola a todos, bienvenidos a Mamá H, bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a enseñar, en este vídeo, os voy a enseñar las cositas que estoy preparando para la fiesta de Adam. Os voy a enseñar un poquito ahora y os enseñaré un poquito la semana que viene porque me tiene que venir cositas que he pedido. Porque el cumpleaños de Adam es este domingo, que es 9 de octubre, pero celebrarlo con sus amiguitos en el parque, que lo vamos a celebrar, pues lo vamos a celebrar el 14 de octubre, que no me salía, el viernes que viene. Entonces, pues estoy comprando cositas, os las voy a enseñar. A ver qué os parecen, porque yo estoy súper ilusionada que cumple mi peque 7 añitos ya. Y entonces, pues estoy comprando cositas. Os voy a enseñar, como este vídeo va a ser posterior a que abra los regalos y eso, pues os voy a enseñar lo que le hemos regalado. Nosotros tenemos por costumbre, pues regalarles en casa de mis padres, de los abuelos y del tío. Hola, tío. Pues les regalan juguetes, un juguete a cada uno, porque aquí las cosas van por partida triple para que no se sientan así mal. Y hoy he estado esta mañana, cuando he salido del cole, me he subido a que está más cerca el cole de allí, de casa de los abuelos, pues me he subido a envolverlos y ya los tengo envueltos para el domingo. Y aquí todavía me queda por envolverlos, que los voy a envolver ahora, que son las 11:30, me está pillando ahí el torillo, y lo voy a envolver ahora. Os voy a enseñar porque si no me enrollo. Lo primero que os voy a contar, estuve ayer en el campo y no tenían papel de regalo, solo tenían esto, estos cuatro. Esto lo he comprado del chino, te tienes que ir al chino a comprar papel de regalo, lo cual me parece súper mal, porque tengo un al campo a 200 metros y me tengo que ir al chino, que está mucho más lejos de aquí. Entonces, pues compré estos, que es que no me gustan poco para el regalo de los niños, y luego he comprado este del chino, ya que he aprovechado que he ido al chino, pues le he comprado esto, porque del chino he comprado, a ver que os lo enseño, esta piñata de astronautas, como a él le gusta el tema. Este año estamos divididos entre tema barcos y tema astronauta. A él siempre le han encantado lo que son transbordadores espaciales, todo el tema del espacio, los planetas, todos los astronautas, y entonces le he comprado este. Pero este año le ha empezado, como hemos ido en barco, se ha interesado más por el tema de los barcos, y entonces pues estamos divididos entre astronautas y barcos. He comprado esta, que está súper chula. Había otra más como de Peppa Pig. No era de Peppa Pig, pero tenía el colorcito ese azul, pero me he decidido por esta. He visto el astronauta y me he decidido. Que me ha costado 3,35 en el chino. Las miré en Amazon y la más barata me salía por 10 eurazos. Y encima no tenía muy buena crítica porque decían que era pequeña, que se rompía enseguida, que no lo podías cargar. Yo la del año pasado le compré uno de la Patrulla Canina del Ahorra Más. Si estáis en España, sabéis que es en un supermercado que hay por muchos barrios. Y era súper pequeña, no me cogió nada. Casi se me cayeron ahí casi cuando la estaba montando, y esta parece más grande. Esperemos que sea más grande. Y entonces, pues eso, la he visto por 3,35 y he dicho, jope, eso que en Amazon eran la más barata a partir de 10 euros, es como me cojo esta, pero me he tirado ahí en plancha por ella. De Amazon cogí, uy, esto, que no lo voy a abrir ahora por si acaso se me explotan, que son, porque como no había de barcos, no encontré nada, pues le encontré esto, que viene dos globos grandes de barco pirata, y luego todo el tema es de pirata. También viene
Número, el globo con el número. Si no, si viene todo, cuando lo monte todo, os hago una foto y os lo pongo ahí en la pestaña de comunidad para que lo veáis. Este me costó. Mira, este también es de chino, pero a mí me lo han vendido en Amazon. Y este me costó 9 con algo. Vienen lo que son globitos pequeñitos, el número 7. Creo que también venía una guirnalda con lo de felicidades. Que estoy por abrirlo, pero es que luego no me lo eso y luego quiero que sea sorpresa y no quiero que esté por ahí suelto porque lo escondo por ahí, porque como es pequeñito, ya que es pequeñito, lo escondo por ahí y así no lo ve. Y así cuando se levante por la mañana, pues está ahí en la sorpresa. Y eso, vienen globitos pequeñitos, supuestamente viene la guirnalda con felicidades, los dos globos de pirata y el globo de 7 años. Me parece muy pequeño esto para que venga todo eso que decía en el anuncio, pero bueno, ya os contaré en el siguiente vídeo que la haré la semana que viene con las cositas que me tienen que venir para rellenar piñata y para hacer el cumpleaños en el parque, pues ya os lo enseñaré. Pero este os lo diré si ha venido el globo o no ha venido el globo. Luego os digo que le he comprado, le vamos a regalar. Como son tres, pues a Meciadán y a Dan, pues le he cogido unas cartas Pokémon doradas. A Isa, que le encanta pintarse y disfrazarse, le he cogido unas pinturas para la cara. Porque siempre está que le pinte de cebra, que le pinte una flor, que le pinte y le tengo que pintar con mi maquillaje. Y entonces, pues, me gastan los lápices y esas cosas. Y entonces, pues, con esto, pues, ya está. Es una cajita, es dura la cajita, está súper bien. Luego, a Adam le he cogido este cuento, La luz de Lucía, que ya os lo contaré, pero me pareció muy bonito la historia y los dibujos preciosos. Ahora lo tengo todo que envolver todo. A Isa, como le encantan los unicornios, pues le he comprado este de unicornios, le he cogido este de experta Sofía Alegría, experta en unicornios. Y a Med, que ya pues es más grande, pues le he cogido, tiene el primero, para su cumpleaños le regalé el primero de Miquel Tuve y ahora pues le he comprado el segundo de Miquel Tuve, este, así es que esto es lo que les he cogido a los tres, porque es eso, son tres y me da penita. Pues que se queden sin eso. Luego voy a enseñar también lo que he cogido porque coincide que el cumpleaños de mi sobrina, de la tata Ainhoa, pues de mi sobrina, pues coincide que es también el 9 de octubre, cumplen los 2 años y le he cogido maquillaje, pero no lo voy a enseñar porque no lo tengo aquí y ahora no lo puedo enseñar, pero he cogido esta cajita para meter el maquillaje y así que le quede más súper mona no es tanto meterla ahí que feo queda, regalar solo el envoltorio del regalo con el maquillaje, así que le he cogido esta cajita. No me ha gustado mucho, pero es que era la única de este tamaño y yo quería este tamaño porque le he cogido un perfumito, como ya cumple 21 años, pues le he cogido maquillaje, que le gusta el maquillaje, le ha gustado un perfumito y claro, pues en las otras tan finitas no me cogían y la que era también así tamaño era justo la mitad. Y entonces pues he visto esto y digo, me tiro a por ella. La tapa es muy simple. Lo que voy a hacer va a ser tunearla. Voy a poner su nombre y esas cosas ahí con lettering. Y se la voy a poner bonita. Con esta no sé si se la forraré porque es que es muy súper sosa. A lo mejor se la forro o algo. Algo haré. Y para meter
dentro de la caja con el perfume, que no esté, no vaya así suelto, porque he visto confeti y digo, puh, pero confeti se va a liar una buena. Pero estas plumitas así, para meterlas, la caja me ha costado un 80. Los regalos no os puedo decir lo que me ha costado porque no lo sé. Pero la caja me ha costado un 80 y esto me ha costado 60 céntimos. Y así pues le pongo una cama de plumas, luego pongo el maquillaje y pongo otra capa de plumas y ella. Y esto es todo por ahora. Pues me tiene que venir más cositas. He pedido cosas para la piñata. Tengo que comprar las cosas para la celebración con los amigos en el parque. Y lo hago en el parque ahí, porque estuve mirando sitios de estos de bolas y de. Sitios de estos que se llevan ahora, castillo de esto, ¿cómo se llama? De estos, de bolas. De esto, y eran súper caros, madre mía. Uno que hay aquí que es más barato, que tienes el parque de bolas, pero luego tú te llevas la comida, la preparas tú lo que quieras llevar, y es más barato, pues estaban todos los días cogidos. No había ni un día libre, pero en los parques así más que tienen monitores, que tienen super castillos, que tienen eso, me salía por la friolera de 300 euros. Digo, yo no me gasto 300 euros en un cumpleaños, ¿qué es eso? ¿Una boda? ¿Qué es eso? Madre mía. Así es que lo celebramos como siempre en el parque divinamente, ahora que sigue todavía haciendo bueno, que todavía no hemos cambiado la hora, que luego ya a finales de octubre nos cambian la hora y a las 6 de la tarde será de noche, pues tenemos que aprovechar y como hace bueno, pues nos iremos al parque. Si nos hace malo, pues de segunda opción, pues irnos al McDonald's, que cuesta dinero, pero por lo menos pues así merienda y están allí y tienen el parque también tiene parque el McDonald's y bueno, pero sería la opción de si está lloviendo que no va a parar nunca y no hay otra cosa que hacer. Pero bueno, esperemos que no llueva, que siga así el tiempecito, que hace buenecito, que luego después a partir del 14 que caiga, que caiga lo que tenga que caer, pero ahora que resista por favor y que podamos celebrar el cumpleaños. Y bueno, pues esto es lo que quería enseñaros, os enseñaré la semana que viene lo que compré. Porque tengo todavía que cogerle algún regalo de los amiguitos, pero tengo que ir al campo grande, porque yo al campo que tengo aquí cerquita, es pequeñito, es supermercado, pero tengo que ir al campo grande. Y luego en el chino este que he ido, la verdad es que volveré la semana que viene porque compro siempre. El año pasado compré y en el cumpleaños también compré las cosas del Mercadona y la verdad es que están súper caras las cosas, platos para la tarta y cosas así. Y ahí en el chino este que he ido, pues tienen platos chulos para cumpleaños, tienen manteles chulos para cumpleaños, y entonces pues voy a ir ahí y más económico. Hay que buscar la economía, que este invierno lo tenemos un poco crudo, ya os iré hablando de ello también, pero bueno, ahora a pensar en cumpleaños, que me faltan 2 días, que Adán está súper emocionado, súper nervioso, súper todo. Le está cogiendo todo, así es que os dejo ya que me enrollo como una perdiz. Me enrollo como una perdiz, ¿te desiste? No lo sé. Voy a terminar de hacer la comida, que estoy haciendo la comida cena. Las dos cosas así, ya pues ya voy puesta, ya voy, eso que he adelantado y que puedo estar con ellos. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Darle un like, suscribiros, que me enrollo. Nos vemos. Adiós.